Numerosos venezolanos que se encuentran en Miami ofrecieron sus plegarias a San Judas Tadeo para que desviara el paso del huracán Irma hacia la costa oeste, debilitándolo, evitando así la catástrofe que hubiera ocurrido en Miami. El fenómeno climático, uno de los mayores de la historia, tocó territorio estadounidense y para Miami su paso significó enormes destrozos, masivos cortes de energía eléctrica, inundaciones y árboles caídos. El parque Brickell Point desapareció debajo del agua del mar y del río, que se desbordaron por las fuertes lluvias provocadas por Irma. Las calles de Miami Beach quedaron irreconocibles, con una marejada que superó los 60 centímetros de altura y vientos de 200 kilómetros por hora. Irma dejó en Miami a 3,5 millones de personas sin luz, calles intransitables y estacionamientos subterráneos completamente inundados.